Este vídeo forma parte de una serie de vídeos que muestran la ejecución de diversas maniobras de fisioterapia siguiendo las bases del concepto Bobat. En él se muestra la modulación del tono en el tríceps sural del miembro inferior más afectado. Los objetivos de esta maniobra son modular el tono del músculo tríceps sural en el miembro inferior parético y facilitar en el miembro inferior parético el rodamiento de tobillo y del antepié que tienen lugar durante la fase de apoyo de la marcha. Como aspectos importantes a considerar en la ejecución de todas las maniobras basadas en el concepto Bobat, cabe destacar que la fisioterapeuta debe facilitar el máximo movimiento activo de la persona con afectación neurológica. También debe realizar la presa de las extremidades integrando la mano y el pie paréticos en posición funcional. Como aspectos importantes a considerar en la ejecución específica de esta maniobra, cabe destacar que el fisioterapeuta debe facilitar el postural set correcto de sedestación y realizar con su cuerpo la posteriorización del astrágalo para ganar amplitud articular en dorsiflexión del tobillo parético. Asimismo, el fisioterapeuta debe mantener el pie parético en dorsiflexión y con extensión de dedos durante el masaje y realizar un rozamiento profundo circular de proximal a distal en los gemelos para trabajar las fibras musculares longitudinal y transversalmente. A continuación se muestra la ejecución de la maniobra en una persona con hemiparesia izquierda tras ictus hemorrágico. Mamen, en esta maniobra vamos a trabajar la musculatura de aquí de la pantorrilla, ¿vale? Vamos a modular el tono de tal forma que si tú te notas mucha tensión, vamos a intentar bajarlo, disminuirlo, para que luego la movilidad a nivel del tobillo sea pues, más ligera, ¿no? más fluida, sin tanta tensión. Primero vamos a subir un poquito la camilla y te voy a ir diciendo si te molesta, porque como vamos a estar un ratito en esta posición podemos aprovechar para estirar también tu brazo, ¿vale? Y los músculos de la mano. Entonces puedes llevarla para atrás y la apoyamos ahora en la camilla, ¿vale? ¿Te molesta o es una posición soportable? No, bien, un poco de tensión, pero no me duele. No. Vale, la podemos llevar si quieres un poco más hacia adelante, ahí. ¿Qué tal? Bien. ¿Mejor? Vale. Y ahora llevamos el pie, vas a apoyarlo en mi muslo, súbelo. Muy bien. Y desde aquí voy a movilizar, ¿vale? Y luego te pediré que me acompañes. De momento voy a movilizar yo adelante y atrás, ¿vale? Intentando mantener la alineación, porque aquí, claro, se va hacia adentro la rodilla, como tengo el muslo en esta dirección, ¿vale? Pero vamos a intentar mantenerlo alineado. Vale, muy bien, crece un poquito. Eso es. Y ahora sígueme, vamos hacia adelante y hacia atrás con el pie. Vale, hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás. Y hacia adelante, atrás. Muy bien, hacia adelante y atrás. Eso es. Vale. Ahora ya lo noto que está más ligero, ¿no? Más flexible, y entonces lo que vamos a hacer es un masaje. Entonces coloca el pie en el suelo. Vale, gracias. Llevamos el pie otra vez al muslo. Aquí. Vale, ¿te estira mucho o es soportable? No, estoy bien. La tensión que estoy haciendo es soportable. Vale. Pues vamos a empezar a trabajar el músculo. Esto a veces puede ser doloroso, entonces verme diciendo para que regule la tensión que hago. ¿Soportable? Sí.
también. Sí. Vale. Pues aguantas bien, estoy haciendo, estoy apretando bastante. Sí. Vale, y una vez que hemos masajeado gemelo interno y externo, también vamos a trabajar el tendón. Tú dirás, ¿eh? Si te molesta mucho. Bien. Me molesta un poco más la parte de fuera, pero es, no llega a ser dolor. No todo. Es soportable. Sí. Noto que está tenso. Vale. Vamos a colocar otra vez el pie en el suelo. Vale. Vale. Llevaríamos la mano hacia adelante. La otra mano también. Crece un poquito. Y habríamos terminado con esta maniobra también. A continuación se muestra la bibliografía consultada. Antes de finalizar, indicar que las características funcionales de la modelo pueden no estar alineadas con los objetivos de la maniobra mostrada. La idoneidad de la maniobra para una determinada persona dependerá de que ésta necesite conseguir dichos objetivos terapéuticos. Muchas gracias a todas las personas que han hecho posible la realización de este vídeo.